Bueno, vamos a iniciar de lleno las entrevistas la mañana de este día martes en Buenos Días Nicaragua, y hoy tenemos un campeón de ajedrez por acá en el set de Buenos Días Nicaragua, y qué mejor el que nosotros sigamos a ustedes impulsando, inculcando que practiquen este deporte que para mí me encanta, me fascina, y sobre todo pues no solo te ayuda a la concentración, al poder obviamente el tener paciencia, el utilizar todo tu cuerpo, mente, cuerpo, alma y espíritu para poder hacer una jugada, sino a la vez pues te ayuda a comprender diferentes aspectos que en la vida vas a ir viviendo. Y para ello, pues hoy tenemos por acá a un alumno de la Escuela de Ajedrez Mis Primeros Pasos, y él es Erwin Barquero, 11 añitos. Mi estimado Erwin, buenos días, un gusto que estés por acá. Buenos días. Bienvenido. Oíme, Erwin, comentame. Tenés 11 añitos, ¿hace cuánto empezaste a practicar ajedrez? A los 5 años empecé a jugar. ¿Tenés 6 años entonces practicando ajedrez? Sí. Y dime, a esa edad de los 5 años, ¿quién te inculcó, quién te introdujo en el ámbito del ajedrez? ¿Cómo fue que comenzaste a practicar ajedrez? No sé, un día mi papá me quiso enseñar, empecé a aprender. Al inicio me aprendí porque él me decía pues que me iba a enseñar, pues. Sí. Y después me empezó a gustar, me metí a la escuela y aquí estoy, pues. Me encanta el ajedrez. Te fascina el ajedrez. Desde los 5 años entonces lo comenzaste a practicar, y a partir de eso te involucraron en una escuela, ¿o no? Ya en estos tiempos que estás en escuela, sino que fuiste aprendiendo con lo que tu papá te enseñaba. Estuve aprendiendo con papá, después me metieron a un curso que había en mi escuela normal, pues. Uh-huh. Después me metieron en la academia de ajedrez, que es en la que estoy ahorita. Ok. Y aquí estoy, pues. Sigo. Oíme, entonces significa que has venido conociendo todas las formas de poder jugar ajedrez, y sobre todo pues, esto te ha venido encantado. Tenés 11 añitos, ahí estamos viendo imágenes tuyas porque te has ganado medalla, aquí tenemos una medalla y también tenemos trofeo. O sea, ya te has destacado en las diferentes categorías donde has participado en el ajedrez. Ya a partir de qué edad comenzaste a competir, o comenzaste a tener este tipo de actividad contra, pues no por diversión, sino por una competencia. ¿A partir de qué edad? Realmente yo desde que estaba empezando a aprender ajedrez siempre fui a uno que otro torneo. Al inicio pues casi no gané nada, pues solo perdía y perdía, sí. Pero con los ajedrez se aprende, y cada vez fui subiendo más, conseguí una medalla de primer lugar desde en mi inicio. Después seguía perdiendo porque ya iba con gente que, o sea, yo jugaba un poco más, conseguí una de tercer lugar después en mi academia y con el trofeito. Y recientemente gané una de primero, pues. Ah, ok. Mira, vos has dicho algo muy importante. Te tocó en cierto momento, pues, el no conocer en ese momento lo que era ganar. Te tocó ir perdiendo varias veces, pero eso obviamente te ayudó a crecer, a mejorar, a entender varios aspectos de la técnica, y ahora pues ya has venido ganando diferentes medallas y hasta estar en primer lugar. Ve qué interesante. Y yo te hacía la pregunta antes de entrar al aire, ¿con cuál es la pieza, o mejor dicho, con cuáles piezas son las que más te gusta jugar para poder hacer un jaque, para poder atacar? Y me decías, por favor, ¿cuáles son estas piezas? La pieza con la que uso, una pieza que uso bastante, el caballo, porque me gusta ahí hacer jaque doble y gano una torre o una dama desde el inicio a veces. Sí. ¿Vos sos de los que te gusta jugar de forma agresiva? Me refiero a agresiva en el aspecto de que andas buscando el jaque desde un inicio. ¿O no? ¿Vas mejor haciendo un juego en base a como lo va haciendo tu competidor, más analítico, viendo las jugadas, por donde puedes perfectamente ir haciendo que él vaya sintiéndose amenazado, sacando sus piezas para que se dé en su momento al rey, pues obviamente descubierto y poderlo atacar? ¿Cómo es tu forma de juego? Mi forma de juego varía con quién juego. O sea, varía cómo juega el rival también. Si veo que se ve como que le podría meter un ataque, pues aprovecho la oportunidad y le intento meter el caballo para hacer un jaque doble. Ah, okay. Y ganar una torre. A veces me pongo en modo agresivo, pues intento ir a ganar rapidito. Otras veces intento analizar un poco más y ponerme a pensar un poco más, me pongo en modo defensivo. Y a veces gano, a veces se pierde, con los dos modos de juego, a veces pierdo, pues, pero me funciona bastante bien, pues, yo con lo que tengo juego, pues, okay. O sea, como, aprovechar con las piezas que tenés para poder jugar y atacar. Oye, tenés 11 años y tenés una fluidez para hablar del tema interesante y muy buena.
¿Esto en cómo te ha ayudado? ¿El ajedrez también te ha ayudado para que todos aquellos niños que nos están viendo también les invitemos a que practiquen ajedrez? ¿Cómo te ha ayudado el ajedrez en tu crecimiento y en la parte académica, en el colegio? ¿Tenés 11 años, estás en quinto o estás en sexto grado? O cuidado, estás hasta en primer año, pues. ¿En qué grado estás? Ya, acabo de terminar quinto, pues, o sea, ¿vas para sexto? Sí, voy para sexto, estoy en vacaciones ahorita. Okay, así es. Y bueno, el ajedrez, yo como tal no noto que me ayuda en mi vida, pero imagino que me ha ayudado y yo no lo noto, pues, o sea, seguramente sin el ajedrez no sería ni a mitad de lo que soy, tal vez, porque es de las cosas que más me gusta hacer en mi vida, la verdad. Y yo supongo que me ha ayudado en mi capacidad de análisis, mi concentración y las estrategias que uso a lo largo de mi vida. Oíme, este chaval lo tiene bien entrenado. Clase fluidez, la que habla y analítico, pues, me encanta. Dime, ¿y qué otras cosas te gusta hacer además de practicar ajedrez? Porque uno puede decir, un niño de 11 años que se enfoque en el ajedrez, puede ser porque más le gustan estos juegos de análisis y de, sobre todo, de poder interpretar cómo actuar. Vos lo acabas de decir, eso es muy bueno, porque sin querer, vos has dicho que esto te ha podido de seguro ayudar para tomar decisiones en esta corta edad. ¿Qué otros juegos te gusta practicar? ¿O solo ajedrez? Más que todo ajedrez. Okay. Últimamente me están metiendo karate y me está usando un poco también. También en natación me metieron hace un tiempo ya. Me gustó bastante natación también. Y también estoy yendo a piano, aunque no me gusta tanto, pues. Ah, ok, me imagino. Yo sé, pasa. Hay veces que nos gusta una actividad y otras no. Dime, ¿cómo le puedes decir a aquellos niños que están empezando el ajedrez y se frustran muchas veces porque miran que no ganan, o porque no tienen paciencia? Porque el ajedrez es de paciencia, aunque ya en competencia tenés un reloj, tenés un tiempo para hacer la jugada, pero cuando estás iniciando, no ocupas reloj, muchas veces es para practicar, para conocer el tablero, conocer, entonces tenés que esperar que el competidor haga su movimiento, te enseña la paciencia, te enseña templanza, te enseña el comprender que puedes ganar o puedes perder. ¿Cómo vos superaste esa parte? ¿Cómo le puedes decir a aquellos niños que están ahorita iniciando y se sienten como que enojados, molestos, porque pierden? Bueno, yo les diría que no se frustren, yo lo entiendo. O sea, yo al inicio también me enojaba un montón cuando perdía cada dato, casi nunca lograba ganar ni una partida. Pero con el tiempo, pues, fui subiendo en el mundo del ajedrez y la verdad que con el ajedrez se aprende, pues, o sea, uno puede perder varias veces, pero con las derrotas uno las toma y sigue adelante. Okay. Y bueno, pues... ¿Y ahora quién juega mejor, vos o tu papá? Ahora yo le gano. ¿Ahora vos le ganas o se deja ganar? Ahora yo le gano. ¿Ahora vos le ganas? Es que me encanta con esa prontitud y con, sobre todo, con esa seguridad que lo decís. ¿Te sentís vos que el ajedrez te ha hecho también, vos decías, muy analítico en las cosas? ¿Sentís que eso también te ha ayudado a analizar en tu colegio cuando en las clases te dan... cierta actividad que tenés que ser analítico para comprender cómo poder realizar ciertas acciones o el qué hacer? ¿Sentís que la habré estudiado? Supongo que sí, pero ya le dije, pero como ya lo había dicho antes, yo no lo noto mucho que me ayude, pero como ya le dije también, supongo que sí me ha ayudado bastante, pero yo como tal no lo noto. Ok. ¿Cada cuánto practicas ajedrez, además de que vas a la academia, cada cuánto vas, todos los días? Como ya le dije, yo juego por diversión, a veces juego, otros días no tengo un horario específico, y en las clases pues voy los jueves y los sábados. Los jueves y los sábados. Vos estás en la Academia de Ajedrez, mis primeros pasos, y que obviamente ya también has empezado a competir. Haceme un enfoque, por favor, Federico, aquí a este trofeo que tenemos por acá. ¿Este te acuerdas dónde lo ganaste? El trofeo lo gané en la Academia. Ok. En tercer lugar, y también va conjunto a una medalla. Okay. Y las otras dos medallas de primero, una la gané en un torneo que hubo hace poco, un domingo. Sí. Y la otra la gané en la que mes de mi colegio normal a los 6 años. A ver, qué bueno. Significa que también en tu colegio te ha venido destacando en la práctica de la ajedrez. ¿Te gustaría poder competir o ya has competido a nivel internacional en representación de la ajedrez? ¿O te gustaría? No estoy segura porque la verdad es que ya no entiendo muy bien el tema de... el elo y todo, y la competición y todo eso a nivel nacional o internacional.
Ok, pero sabemos que lo vas a hacer muy bien, sea aquí o sea afuera, pues obviamente te has venido destacando y desempeñando y has hecho una buena carrera. Y esto sí, o sea, empezaste a los 5 años, tenés 6 años practicando ajedrez, y obviamente vos lo vas a practicar hasta el momento que vos querás, porque vos lo has dicho, lo haces como un hobby, te gusta y sobre todo te divertís practicando el juego del ajedrez, que es lo más bonito. A todos nos encantó y nos encanta a los que seguimos practicando y a los que lo dejaron de hacer, pues en su momento les gustó, porque es un deporte muy analítico y que te permite desarrollarte. Dime, dale un mensaje entonces a todos aquellos niños, decirles que practiquen ajedrez, que les guste y que vayan a la escuela, mi primer paso. ¿Te parece? Sí, se los recomiendo, la verdad, una muy buena academia y yo les recomiendo también que no se frustren cuando pierdan, porque así se aprende, pues, perdiendo. Y bueno, eso sería. Eso le decís también a tu papá, ¿verdad? Papá, no te preocupes, tranquilo, me vas a ganar uno de estos días. Va bien, vas mejorando. Eso, bueno, gracias, viste, te agradezco por acompañarnos, qué bueno que estás de vacaciones, disfruta tus vacaciones, felicidades porque vas a un nuevo año académico y sobre todo que te sigas destacando y desempeñando en la parte académica y también en el deporte de la ajedrez, viste. Saluda a tu familia y a tu tres hermanitos. Sí, mi hermanita. ¿Y le querés ayudar a que practique la ajedrez? Sí, a veces me han enseñado un poco, aunque un poco necia, pues, cuesta un poco enseñarle. Porque está pequeñita todavía, pues. Eso es lo bueno. Va a aprender, sí, no te preocupes. Eso es lo bueno. Va, cuidado, ya te gana. Cuidado, ya te gana, porque vos solo le estás inculcando la ajedrez ahorita. Gracias, a ver, muy amable, gracias por venir. Así nosotros nos vamos a otra pausa comercial y venimos con más del programa esta mañana de martes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.